Hey, muy buenas amigos de YouTube. Como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso. ¿Dónde estamos? ¿Yomo, dónde nos metiste ahora? Seguimos en, aquí en nuestra Calvalan, en nuestra Calvicie. Y en el día de hoy tenemos un videito bastante especial. Esto es un recuento prácticamente de todo lo que ha pasado. En el día de hoy vamos a estar trabajando en la nueva casa, en el rancho. Como vieron los comentarios, esta es la casa de Steven, muy bonita. Después la visitaremos. Si quieren que visite alguna casa, me lo dejan saber, chicos. Esa es la casa de, de Kevo. Un poco fea. Pero bueno. Eh, en el anterior capítulo eh, que vieron, exploré con Kevo la zona del desierto. Y fuera de cámara me traje esto. Una gallinita. Es de un mod, así que no ha puesto huevo todavía. No sé si es que tengo que aparearla con un gallo. No, no tengo ni idea de cómo funciona. Eh, pero lo voy a llevar aquí a una zona que les va a gustar. Que yo sé que les va a gustar. Y es la nueva zona del Yomo, la zona que va a convertirse en mi casa. Y en el día de hoy vamos a trabajar en la casita. Vamos a hacer esto y tú verás cómo va a quedar esto. Vamos a poner un timer porque esta aplicación no me permite saber cuánto tiempo llevo en directo. Así que tenemos que poner un timercito. Vamos a poner un timer de 10 minutos para no hacerlo muy largo. Y estos van a ser videos cortos entre, entre medio de... Eh, ¿Dónde dejé? dejé la madera? La casa me cago en... Vamos a hacer primero la base de lo que va a ser nuestro rancho. Va a ser por allá, vamos a tener espacio para tener todo tipo de animales, eh, pero no animales de zoológico. Queremos animales normales, comunes y corriente, que no compliquen mucho la cosa. Así que, en teoría, no sé si fue aquí. Eh, sí, mira, aquí. Aquí tenemos la madera que vamos a necesitar. Eh, y de una vez, vamos a venir aquí. Voy a componer el código YOMO que la LIAS. Vamos a poner todo esto por acá, todo esto por allá. ¿Qué más tenemos aquí que no vayamos a usar? Eso lo podemos dejar, eso lo podemos dejar. Eh... Esto no lo podemos dejar. Tenemos esto que lo sacamos también de. De allá. Tenemos bastante espacio ya en el inventario, así que yo creo que con eso estamos bien. Esta hacha la podemos botar. De hecho, yo creo que se puede. Si la junto con esta, se... Yeah, perfecto. Entonces vamos para allá. Me llevo mi cama, me llevo un poco de tomate. Vamos a coger un par más. Esta no va a ser nuestra comida para siempre. Ya después tendremos otros tipos de cultivos más saludables. Y me gustaría hacer vino también. Quizás me haga una Una vinera o algo así. Ya veremos qué tal, ¿no? Esta va a ser la zona de la casa. Me he alejado un poquito porque quiero tener un poquito de privacidad. Eh, simplemente limpié esta zona. Allá atrás hay una mina. Que vamos a convertirla en la mina del Yomo, parte de nuestro rancho, y haremos una verja alrededor de todo este bosque a mitad. Una cosa bien chula, bien hecha. Aquí tendremos nuestro lago con un muelle para pescar, porque es importante pescar para pescar las etiquetas y todas esas cosas. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en el día de hoy con lo que sería eh, la primera fase de la casa, que sería hacer el marco. Y eh, el marco es muy sencillito. Vamos a venir aquí. Y vamos, lo primero, vamos a convertir un. Vamos a convertir, hacer un par de stacks de esto. Ahí, vamos a ver cuánto salimos con esto. Eh, quizás debería ser un poco más. Porque vamos a necesitar. No sé cuánto. Pero definitivamente vamos a necesitar bastante. Entonces, vamos a guardar esto por aquí. Y vamos a venir tal que aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Entonces vamos a ver aquí. Ese es el 1. Este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y entonces venimos hasta acá. Vamos a hacer un diseñito bastante sencillito para la casa. Nada demasiado complicado. Tenemos que rellenar esto. Aquí es que se nos va a ir toda la madera así que vamos a hacer ya que estamos este, es el, este va a ser el frente de la casa vamos a ir aquí al lado vamos a hacer esto aquí y vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y tenemos madera así 11 y 12 y luego vamos a aquí 10 creo esta casa ya la ya la hice en en creativo Así que ya sé cuánto es lo que necesito y todo Por eso sé que necesito bastante madera Entonces de aquí vamos a hacer 10 de ancho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oh, eso no es Ya metí las patas No puede faltar el yomo metiendo las patas Y perdí la cuenta también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 10 Si no equivoco, oh, perfecto Entonces si vengo desde aquí debería hacer un bloque hacia adentro y queda un bloque hacia adentro, estamos bien, perfecto. Pues tenemos que rellenar eso ahora, vamos a tumbar este árbol aquí, porque me molesta un poco. Cuando digo un poco, digo bastante, así que tengo que tener cuidado para donde caiga. Y vamos a limpiar esto por aquí. Entonces, tendríamos que rellenar, que se nos va a ir... Tendríamos también que... Eh, el problema que tengo más grande con la casa es el fuego, porque la quiero hacer de madera por hacer un tipo rancho, pero me preocupa sinceramente que me la queme alguien. Los vamos a, regar, a rogarle a, a los dioses de Calvalan que no pase eso. Entonces necesitamos uf, vamos a necesitar un montón de madera. Vamos a hacer primero esta es la primera fase que sería eh, pues simplemente lo básico, ¿no? Como... Me voy a quitar esto porque me molesta ahí, pero muchísimo. Ok. Es que se va, se va la madera súper rápido aquí. Haciendo esto. Parece que no. Pero es que se va rapidísimo. Vamos a necesitar muchísima más madera, por lo que veo. El problema es que... Podría reforzar la casa. Pero tendría que averiguar si ya se, ya se permite. Y tengo que buscar el crafteo también. Porque no tengo ni idea de. No tengo ni idea si el crafteo está por ahí. Perdón, si los materiales los tengo y todo eso. Cheque el crafteo está porque está el, el objeto. No sé cómo se va a ver la madera. Es capaz que después que la hago. No me gusta cómo se ve la madera aquí. Y, y se lía. Para acá. No nos va a dar. Uh, hostia, que la gaso. Es el alfa del server no mío. Creo. Espero. Bien, bien, ven. Venimos aquí. Nos vamos a quedar corto de madera. Lol. Eso es para que vean lo grande que va a ser. En realidad no es tan grande. Para una casa normal. Yo creo que no es tan grande. No tenemos tan Oh, sí, tenemos un montón de madera. No un montón, montón, pero por lo menos tenemos suficiente. Entonces tengo que ir al bosque. Tengo que irme al bosque de madera oscura. Porque el próximo... ¿Nos da? Nos vamos a quedar corto. ¡Oh! Madre mía, loco. Exactito. Toda la madera que tenía. Exactita Y nos dio. Perfecto. Esta es la primera fase de la casa. Va a ser como que el molde. De, de cómo se verá todo. Tengo que ir para acá, no estoy seguro si es para acá o dónde era, ya perdí de vista un poco eh, dónde es que está la. el bosque este oscuro, mira, aquí está, aquí está, aquí está. Estos árboles gigantescos, me da pena tumbarlos, pero necesito la madera. Obviamente estoy replantando porque no quiero ser mala persona tampoco. Y no quiero dejar a los demás sin, sin esta madera porque es muy bonita esta madera. Es muy, pero que muy bonita. Así que vamos a replantar todo lo que sea posible. Perfecto. No sé si esto se pueda replantar en cualquier lugar. Pero replantamos lo más que se pueda. Va a anochecer ya. Todavía no podemos dormir. Estos árboles son gigantescos. Mira, este da 14. Ahí hay uno que, que alguien tumbó, ese no fui yo, porque yo lo rompo completo. O por lo menos intento romperlo completo. Ya está oscureciendo también, que tenemos que dormir. Y hay que tener cuidado, porque aquí aparecen mobs y se nos puede liar muchísimo. Vamos a echar un sueñito. Uy, cuidado, cuidado, que más de una vez me ha matado el un árbol de esto. Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí y vamos a dormir en el mismo medio del bosque, como si fuéramos animales. Como si fuéramos pinches animales. Perfecto. Como manzana. Y tenemos 22. 22 se convierten en. No tenemos mucho, pero nos da para terminar la primera fase. Vamos a delimitar la zona que queremos. Esto se va a ver bastante bonito. Ya se ve, ya se ve bastante grande. Ya les digo, esto, voy a tener que buscar una pala. Y hacerlo más hondo, pero no sé cómo voy a hacer para que el agua. Va a ser un proceso difícil, pero vamos a hacer aquí. Esto es un estanque bastante hondo. Entonces, venimos aquí y buscamos 1, 2, 3. Y le vamos a hacer 8 de largo. Si no me equivoco, vamos a revisar. Tengo aquí un mapita y todo. 8 de largo, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, venimos aquí. Y contamos uno que ya está aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora simplemente empatamos la casa. Hasta la esquina. Perfecto. Y ahora esto tiene que subir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Madre mía. Me voy a quitar la mitad de la vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ocho. Ahí está el timer. Significa que ya llevamos los 10 minutitos reglamentarios. Es que no estoy probando este programa y no. Bueno, pero en realidad está bien. Porque en teoría podría venir aquí. Creo que me falta uno. Vamos a comer una manzanita. Y luego venimos aquí. Uno más. Creo que me falta uno más. Ahí. Perfecto. Perfecto. Entonces, no nos. Como pueden ver, nos va a faltar bastante madera. Entonces, lo que pienso hacer es irla construyendo poco a poco. Eh, ya subí un video construyendo la casa. Así que, lo que haremos es que el próximo episodio iré a explorar la mina. Probablemente exploremos esta mina. A ver qué tal. Y, y eso. Así que, por el momento. Como ya ven, va quedando la casa. O lo, que va, lo que va a ser la casa en algún momento ahora mismo es más que un montón de bloques eh, puestos todos juntos. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este pequeño episodio de construcción. Lo que voy a hacer es que voy a intercalar exploración. Eh, y construcción de momento. También tenemos por ahí próximamente una misión que hacer en el pueblo, en el, en el pueblo, pueblo, no en nuestra aldea. Esta es nuestra aldea, esta es mi casa. Mi casa probablemente la convierta en algún tipo de tienda o algo así. No lo sé, ya, ya veremos cómo lo hago. Esto es Calvalan, Calvalan. Y por aquí tenemos una misión que tenemos que verla. Así que vamos a ver cuándo podríamos hacer la misión. Espero que pronto y poco a poco vamos explorando más y más del mapa como pueden ver aquí tenemos la aldea en la que visitamos que podemos volver a ella y nada chicos vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar al likecito muchas gracias a todos por ver el video y hasta el próximo video chicos adiós